Este es el extraño instrumento de Queen, el cual fue utilizado por Brian May. Este es el banjolele. El banjolele nació en los años 20 y es la mezcla entre un ukulele y un banjo. Este instrumento se utilizó muchísimo en los géneros como el ragtime y en el jazz y el Dixieland. Este instrumento que tengo aquí es uno de tamaño tenor, un banjolele tenor, el cual, como podemos ver, tiene la parte del diapasón de un ukulele y el parche de resonancia, en este caso un parche remo, de un banjo. Este instrumento es muy bonito y tiene una sonoridad muy diferente y bastante curiosa. No olvides seguirme para la prueba de audio.